Por cierto. ¿Qué? En tu pueblo esta madrugada habéis tenido movidas con la marihuana, ¿no? ¿En mi pueblo? ¿Qué? Mira. ¿Eh? Macrooperatiu a Girona, Macanet, Casà i Lloret. ¿Qué eres? I Lloret contra el tràfic de marihuana. Qué catalán. Qué catalán tan bueno tienes. Es... Ay, sí, soc yo. Ah, perfecte. Bromas aparte, la cantidad de dinero que ganaría España con el tema de legalizar el cannabis es muy interesante porque saldríamos todos ganando. El país y sobre todo los fumetas, que lo tendrían mucho más baratito y además no tendrían que ir a bares de mala muerte. Home, todos no guanyem, o sea, todos no ganamos cosas aquí. ¿Eh? Que volia, que quería decir todos, perdón. Que, ¿Pero quién es usted? Francisco Torres. Pues tiene usted acento catalán. No, se va a ir un error de. ¿Un error de qué? De audio, a lo mejor. Sí, es probablemente es un error del micro. Ya, ¿no será usted uno de los narcotraficantes de Gerona que ha conseguido escapar? Yo de Girona no sé nada del Gerona, no sé nada yo. ¿Pero es usted narcotraficante? Comerciante de felicidad, si no le importa, yo prefiero. Vale. Yo només lo que volia, o sea, lo que quiero decir es que solo quería expresar mi malestar, porque todo ese dineral es verdad que lo gana el Estado, pero el perdem nosaltres, o sea, lo vamos a perder nosotros, los comerciantes de felicidad. ¿Seguro que no es usted catalán? Segurísim que no soy catalán, o sea, no, claro que no. Ya, ¿y qué opina de la legalización? Doncs que a veure si llega aviat a Girona, o sea, que a ver si llega a España, vull dir. No, a nosotros los comerciantes de felicidad es que nos están maltratando. Nosotros lo que queremos es que la gente sea feliz. Yo, por ejemplo, los chavales en la universidad, que soy profesor de química, me preocupo mucho por los clientes. De hecho, los meus companys, compañeros, quería decir, y yo, justo antes de la redada, que no te res a veure en mí, habíamos hecho un pacto comercial con Palmerita Rodríguez. Teníamos ya. ¿Con Palmeritas Rodríguez? Con Palmeritas Rodríguez, sí. Con cada bolsita de María dábamos una palmerita de chocolate a la gente. Claro, muy bien pensado, porque eso da hambre, ¿no? Moltes gracias. Y ahora, si no les sap greu, o sea, si no le importa, yo preferiría anar-me. Prefiero ir a casa que estar aquí en la tele, la verdad. Ah, sí. ¿Dónde vive? Yo en Badajoz vivo. ¿En Badajoz? Soy natural de Badajoz. Pues muchísimas gracias. De nada. Si alguna vez quieren felicidad, acuérdense que la gente de producción tiene mi teléfono, ¿eh? Voy a decir, no, me truqueo, ¿de acuerdo? Muy bien, pues nada, muchas gracias. ¡La mare que em va parir! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Res, se me ha disparado el arma, perdón. Ay, Dios mío. El caso es que su voz me sonaba mazo. Yo creo que este tipo era catalán, ¿tú no? Yo no. En Cero, de Movistar Plus.